A ver, me han escrito muchas personas diciéndome, oye, Wolfgang, tú eres una persona que comparte fake news, que lo que dices es mentira, bla, 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 porque hay una resolución. Volvemos al mismo ejemplo de la vez pasada, Departamento Lima, Provincia de Lima, Distrito de Lima, seleccionamos locales piloto femenino de Lima, vamos al número de mesa que escogimos la misma vez, volvemos a corroborar que solamente hay 48 votos para Perú Libre y en el oficial había 0 votos para Fuerza Popular. Pero en el acta escaneada hay 138 votos para Fuerza Popular. Ok, hasta allí llegamos la vez pasada. Y alguien me dijo, oye tú, pero solamente te hiciste de la vista gorda y no viste la resolución. Es que si te mencionaba la resolución, ya te ibas a caer espaldas para atrás. Vayamos a la resolución. Y en la resolución emitida se consigna que se tienen que, miren, vamos a bajar y se va a consolidar que en el artículo primero se resuelve declarar válida la presente acta electoral y en el artículo segundo anular la votación consignada a favor de la organización política Fuerza Popular, dándole un total de 0 votos, cuando 138 peruanos decidieron votar por la señora Keiko Fujimori. ¿Por qué están haciendo este tipo de confabulaciones? Tanto desde la OMPE como el Jurado Especial Electoral y el Jurado Nacional Electoral. ¿Qué está pasando aquí? Esto es inadmisible y todas estas cuestiones sumamente fraudulentas tienen que resolverse. Ustedes lo han podido visualizar, yo no les estoy inventando nada. Y este es uno de miles de casos. Es por ello de que se habla que hasta la fecha no existe ningún presidente virtual. Esto tiene que aclararse, nos están robando la democracia y todos en la medida de que nos conformemos y digamos ya fue, bueno, para mí no fue y para muchos compatriotas esto aún no ha terminado. Las cosas claras, como siempre.